Benvingut a Euskal Herria Pera. He presentat breument l'itinerari de vostre servei i el teu perfil professional. Em s'agrada molt que haguis acceptat la invitació a participar en aquesta jornada i t'agraïm molt que ens diguessis sí des de fa molt temps, fins i tot quan la situació de vostra terra era molt complicada. Moltes gràcies per participar en la nostra jornada a l'Escola Estumbilla. Eskerrik asko, gracias. Efectivamente, cuando me pidieron poder venir aquí a explicar al fin y al cabo lo que hemos hecho en estos últimos años, era creo que febrero o marzo de este año, y yo le dije que en todo caso podía venir a título personal, porque en aquel momento habíamos de pedir autorización al Ministerio para salir de Cataluña. Por suerte, ahora sí que vengo en nombre de la Generalitat, evidentemente, sí, al menos de momento, y evidentemente, pues, en nombre del departamento, pues, muy agradecidos que nos hicieses esta invitación. En aquellos momentos, bueno, era a título personal, ahora no, ahora sí que puedo poner la diapositiva con el logo de la Generalitat. Bueno, cuando me pidieron hacer una presentación sobre la participación del profesorado en los proyectos lingüísticos de centro, hablar del modelo lingüístico de Cataluña, siempre es un poco difícil adecuar cada una de las realidades. Y sí que lo que quiero advertir en primer lugar, que yo no pretendo ni decir que este es un gran modelo, porque también tiene sus claros y sus oscuros, y tiene cosas positivas, cosas negativas, las generalizaciones siempre son un poco complicadas. Entonces, en todo caso, yo os responderé cómo lo hemos visto en estos años, lo que se ha hecho en estos años, cómo es importante que el profesorado intervenga o no en los diversos proyectos que tenemos en los centros, no únicamente en los proyectos, digamos, de normalización o proyectos lingüísticos de centro, sino en cualquier proyecto que intervenga en el centro. Por esto, lo que haremos es situaré un poco el tema de la inmersión lingüística versus enseñanza en catalán, la normalización lingüística. Ahora cuando venía en coche desde Bilbao con un compañero vuestro que me decía, no, yo es que soy técnico de normalización. Y me he quedado un poco así y digo, ostras, otros que también hacen servir un término que no quiere decir nada. Normalización. Yo lo digo porque creo que los primeros a utilizarlo legalmente fuimos nosotros. Normalización, ¿qué quiere decir? Para mí quiere decir una cosa, pero seguramente para otras personas normalización quiere decir, pero si pueden hablar en catalán, si pueden hablar en vasco, bueno, dentro de un orden, ya está normalizado. Para mí normalizar quiere decir otra cosa. Normalizar quiere decir que es una lengua que se puede utilizar siempre y en todo momento, ¿no? Creo, es un concepto que creo que nos hemos inventado para no hablar de lo que quería decir. En el caso catalán, quería decir catalanización del sistema educativo, pero creo que a nuestros legisladores en aquel momento les pareció excesivo el término. Bueno, es una broma, ya sé que no es el caso, pero me parecía que me ha sorprendido que aquí habéis caído también en este, en esta trampa de nominaciones. Después hablaremos de los cambios que hubo al principio del siglo XX, el PLALI, que antes se ha citado, que yo creo que es un antes y un después importante, tanto en la inmersión como el concepto de la integración de alumnos recién llegados. Ya sé que los parámetros no son exactamente igual en Cataluña o en el conjunto de los países catalanes que aquí en Euskadi. Los porcentajes, ya veréis, que no tienen nada que ver. Y, por tanto, nosotros hace ya pues más de 15 años nos planteamos que el tema había de ser una cuestión prioritaria en las políticas educativas del Departamento de Educación. Después hablaremos del marco para el plurilingüismo, que sería el momento actual, donde cada vez más las exigencias del conjunto de la población en materia lingüística nos lleva a que formemos ciudadanos el máximo de plurilingües posible. Y si tenemos tiempo, hablaremos de un ejemplo de un plan institucional para hablar sobre todo del papel del profesorado, que sería el impulso de la lectura. Vamos a la primera parte, a la inmersión. Veis como que
la presentación digital es en catalán, efectivamente, yo la explico en castellano, desgraciadamente no la puedo explicar en vasco. Entonces, como que es una presentación para unas personas que la competencia lingüística en catalán, evidentemente, es pasiva, es de lo que conocéis de otras lenguas, es una presentación muy, muy visual. Lo digo porque cada vez más, cuando hacemos clase, quien tenemos delante tiene unas competencias lingüísticas muy diversas en nuestra lengua. Y comenzamos a entender todos los profesores, todos, de cualquier grupo, materia y nivel educativo, que la diversidad lingüística y, por tanto, de comprensión de lo que estamos nosotros explicando es muy diversa, o después que no nos sorprenda que los resultados que tenemos de alumnos, digamos, autóctonos, de alumnos no autóctonos, sea la diferencia de las más importantes que hay en Europa. Porque en el fondo estamos asistiendo a un cambio de paradigma de lo que tendrían que ser o cómo tendrían que ser las clases. Con también sus claros y oscuros, que también hablaremos en su momento. Bueno, ¿de dónde veníamos nosotros? ¿Qué es de dónde veníais vosotros? En definitiva, he cogido este libro, que ahora me han dicho que hay una nueva edición. Siempre podemos ir haciendo ediciones de libros negros sobre el catalán, el euskera y el gallego y el occitano y todas las lenguas que no han tenido un estado detrás. Efectivamente, veníamos de aquí. Veníamos de aquí. Quizá en el caso de catalán veníamos de una situación, de una tradición pedagógica de los años 30, estruncada por la Guerra Civil, de innovación pedagógica, y después de algunas escuelas privadas que en pleno franquismo continuaban haciendo más o menos abiertamente o más o menos veladamente clases de lengua en lengua catalana, que cambiaban cuando llegaban los inspectores del Estado. Pero sí que es cierto que veníamos de un contexto en que teníamos una sociedad donde teníamos alumnos que hablaban catalán y castellano. En aquel momento, en el año 75, he tenido la oportunidad de ver en estudios que había hecho la Diputación de Barcelona, el 50% de los niños de la provincia de Barcelona en el año 74, yo creo que era uno de esos niños, 50% hablaban catalán, 50% hablaban castellano, en aquel momento, como lengua familiar. En estos momentos, oh sorpresa, en el conjunto de Cataluña, el número de alumnos que llevan el catalán de casa es el 30%. Lo digo porque siempre nos comparamos, y no en Cataluña, en catalán tenemos una frase que es «ligan los gossos en llangurisas», que quiere decir «ligan, atan los perros con longanizas», doncs no, no es verdad. No llegamos al 30%. Es verdad que somos quizá de las pocas comunidades lingüísticas que recuperamos hablantes. Hay más gente que se identifica con el catalán que gente que hablaba en catalán en su casa. Y hay más gente que transmite el catalán a sus hijos que se lo hubiesen transmitido a ellos. Lo único que los datos objetivos es que estamos en un 30% de alumnos que cuando nos llegan por primera vez en la escuela tienen el catalán como primera lengua. Después de, ¿cuántos años de normalización? ¿40, quizá, ya? Desde el año 83. 93, 90, no llevamos 40, pero 30 y no sé cuántos, sí. Bueno, pues esta era mi escuela, una escuela solamente monolingüe, donde nos hacían odiar una lengua extranjera, digo porque las metodologías eran las que eran, y la escuela era efectivamente una sociedad donde se hablaban en principio dos lenguas. Había una tercera, que era el gallego, que yo soy de una ciudad rural de Cataluña que se llama l'Hospitalet de Llobregat, o sea, lo digo porque si os suena, una ciudad pequeñita de 250.000 habitantes, que algunos se piensan que es un barrio de Barcelona, y efectivamente yo oía más gallego que catalán cuando era pequeño. Los gallegos como grupo lingüístico pasaron desapercibidos, han pasado desapercibidos y parece que no haya nadie que haya reivindicado pues, esta,
esta presencia, ¿no? Y la escuela era evidentemente monolingüe, donde ni programas de inmersión ni nada que se pareciese, porque evidentemente eran programas de submersión. Yo me llamo Pere, ahora aquí el compañero me ha preguntado cómo lo digo, Pere, Pere, digo, bueno, si eres de Lérida o valenciano, Pere, y si eres del resto, pues Pere. Pues imaginaos que yo nunca me dijeron Pere en la escuela, cuando yo reivindicaba que me llamaba Pere, el profesor hacía mala cara, y claro, encima me llamo Mayans Balcells, cosa la cual, para un maestro nacional de aquel momento, cada vez que me decía el apellido, yo me llamo Balcells. Y tenía todos los números para ser un alumno repelente y que el profesor le tuviese una cierta manía. Bueno, bromas aparte, pondré un ejemplo lingüístico. Yo cuando aprendía castellano, en mi casa eran de los pocos catalanohablantes del Hospitalet, pero que, mira, éramos como éramos, ¿no? Y yo cuando escribía en castellano, a mí esto del castellano siempre me habían dicho que se escribía como se hablaba, ¿no? Pues claro, pues si se escribía como se hablaba, si yo a ciudad, esto quiere decir ciudad o ciudad, o no sé cómo, aún no me sale, pues yo decía ciudad, porque mi sistema fonológico, las oclusivas las hago sordas. Resultado, escribía Madrid y ciudad con T. Bueno, en un programa de submersión, como era aquel, yo aprendí que se escribía ciudad y Madrid con D, gracias, y no es broma, una bofetada de la cual aún me acuerdo. Eso es un programa de submersión, no es un programa de inmersión. Es no tener en cuenta la lengua que trae una persona de su casa, no respetar su nombre, no respetar las dificultades que pueden venir por el hecho que tú tienes otra lengua, otro sistema fonológico, etc. Esta era nuestra escuela, que era una escuela, evidentemente, en aquel momento, con unos valores no democráticos. Y esto sí que es importante de destacar. Bien, ¿qué pasó en aquel momento? Bueno, yo creo que hubo una feliz coincidencia que no sé si estamos en el mismo... No, sí que lo sé, no estamos en el mismo momento. Y la feliz coincidencia fue que se encontraron dos movimientos de renovación en los años de la transición, que las personas que llevaban en aquel momento la política educativa y lingüística del país supieron enlazar, que eran los movimientos de renovación pedagógica, que venían de movimientos vinculados a Rosa Sensat, más los movimientos de catalanización del sistema educativo. Por unos momentos, porque detrás también había ideologías políticas diversas. Por un momento, no se encuentran, por poco no se encuentran estas dos fuerzas, la renovación pedagógica y la catalanización del sistema educativo. Incluso en los primeros años de la transición, personas vinculadas a Rosa Sensat, próximas a lo que, bueno, ahora ya no, porque ya no sé qué es, pero a lo que sería el Partido Socialista de Cataluña, apostaba, como apostasteis de aquí o como se apostó en el País Valenciano, por dos líneas educativas. O, en algún caso, por un maestro, como se había hecho en la República, lo que pasa que en la República el número de alumnos castellanohablantes que había en Cataluña era irrisorio, un maestro, dos pizarras. No sé si aquí habéis hecho experiencias de este tipo, una en catalán, una en castellano. O dos líneas educativas. Por suerte, las dos tendencias llegaron a la conclusión que quizás lo que diré no es muy adecuado políticamente, pero llegaron a la conclusión. Dos líneas educativas, bueno, hablaré del País Valenciano, que es como hablar como un poco como nosotros mismos, y así no hablaré de aquí. Si tú haces dos líneas educativas, una en catalán y una en castellano, hay elementos extraescolares, como es el capital social, el nivel educativo de las familias, etcétera, 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 etcétera. Los resultados en una línea y en otra no siempre son iguales. No sé si me explico. Cuando, por ejemplo, ¿sabes que hay una parte de Aragón que hablan en catalán, que es la Franja de Ponent?
los alumnos que tienen mejores resultados son los que hacen líneas bilingües. En la parte de Cataluña, que es en Francia, que es la Cataluña Nord, los alumnos que hacen fileras bilingües tienen mejores resultados que los alumnos que hacen solamente la enseñanza en francés. Y eso está demostrado por estudios. ¿Por qué? ¿Porque son más listos? ¿Porque aprender con dos lenguas va mejor? Seguramente no. Seguramente porque la familia que opta por una enseñanza bilingüe en estos contextos son familias con más capital social, con más preocupación por la escuela, por el aprendizaje, más arraigadas a su entorno sociocultural, etc. Pero la verdad sea es esta. En el País Valenciano, ¿por qué las líneas en valenciano, a pesar, las líneas en catalán, a pesar de la presión política de cierto partido, son líneas que siempre han triunfado, que están así? Pues sencillamente porque los profesores con más preocupación de renovación pedagógica, con los profesores más implicados en todo, no solamente en la lengua del país, sino en lo que es la enseñanza, son los profesores, los equipos docentes que hemos tenido en las escuelas en catalán en Valencia. Y también, y esto no lo negaré que lo he dicho, pero lo cierto es que la inmigración es como un, ¿cómo os diría?, como un termómetro de la sociedad. Es así. Y una cosa es que yo hable de vuestros hijos, y las otras que yo hable de mi hijo. Entonces, cuando yo hablo de mi hijo, las decisiones siempre son diferentes. Y si una tipología de alumnado va a un tipo de centro, hay un tipo de padre que no irá a ese tipo de centro. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? Es decir, que condiciona mucho la realidad social el éxito o no de una escuela. Bueno, podría poner ejemplos bastante peculiares de personas que se han dedicado a dar consejos de educación y cuando algunos, desgraciadamente, ya no son entre nosotros, como un tal Capdevila, no sé si os suena, Carles Capdevila, que claro, cuando gratas un poco, rascas un poco, descubres que tenía cuatro hijos y que iba a la escuela donde no había ningún inmigrante. Pero ninguno quiere decir cero. Entonces, claro, yo puedo ir por las escuelas dando consejos a los padres, sobre todo si yo llevo a mi hijo a una escuela que vale 500 euros por hijo y tengo cuatro. Y yo os daré consejos a vosotros. Y digo, hombre, pues no, me explico, pues no, porque no es lícito, no es justo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues esta renovación pedagógica, esta preocupación por la enseñanza en catalán, y se apostó, yo creo, y sé que está mal decirlo aquí, por una apuesta difícil, complicada, pero valiente, que es apostar por una sola escuela. Que era como apostar, después podemos hablar si salió bien, salió mal, eso es otra cosa, pero se apostó por una sola escuela, una escuela para todo el mundo igual, que permitiese, por tanto, la igualdad de pues, lo de la T y la D aún no lo tengo superado, a pesar de la hostia, la igualdad de oportunidades para todos los alumnos, independientemente de la lengua que tuviesen familiarmente. Era una apuesta difícil, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque podía ser manipulada, de hecho lo está actualmente, seguramente mucho más que entonces, por los contrarios a un solo modelo educativo, pero también porque no teníamos los maestros y profesores preparados para hacer clases en catalán. De hecho, se dice que porcentualmente había más profesores preparados para hacer clases en catalán en Valencia que no en Cataluña. Porcentualmente, porque el flujo migratorio había también llevado no solamente personas a trabajar a Cataluña, sino también personas del resto del Estado a hacer clases en Cataluña. En aquel momento, por tanto, había muchos maestros que no conocían el catalán, no sabían hablar en catalán, y muchos maestros que quizá lo hablaban, pero evidentemente no lo sabían escribir. Era un panorama, por tanto, complicado. Pero la ilusión, yo creo que he de hablar en estos términos, de una parte de nuestra administración, de nuestros movimientos de renovación pedagógica, de nuestros maestros, hizo posible
un trabajo prácticamente centro por centro. Prácticamente, y me perdonaréis también la comparación, de testimonio de Jehová, como aquel que dice, ¿no? Puerta por puerta, hablando con claustros, hablando con profesores, a partir de experiencias magníficas de padres que se organizaron, por ejemplo, en una también bonita rural, ciudad rural de Cataluña, que es Santa Coloma de Gramenet, que pidieron la enseñanza en catalán porque decían a los maestros que ellos querían que sus hijos tuviesen las oportunidades que ellos no habían podido tener en los años 60. Fue un gran, yo creo que es incomparable con otro momento histórico de nuestro sistema educativo. Decenas de miles de profesores, cerca de 40.000 profesores, hicieron lo que se llamó el reciclaje. 40.000 profesores. Es realmente, en términos globales, es una pasada. ¿Qué se consiguió? Pues sencillamente que teníamos una sociedad donde evidentemente aún había alumnos catalanohablantes y castellanohablantes, había un porcentaje de alumnos que hablaban en su casa, pero un porcentaje relativamente pequeño que hablaban las dos lenguas en su casa, y el catalán se convierte en la lengua del sistema educativo. Evidentemente, esto avanza mucho más rápido en primaria que en secundaria. Y esto supongo que aquí debe ser exactamente igual. En secundaria las discusiones son eternas. Recuerdo claustros de que estamos discutiendo los proyectos de normalización lingüística y os podéis imaginar pues lo de siempre, ¿eh? Lo de siempre, la libertad de cátedra, que yo me siento más cómodo, que pobres niños, bueno, lo mismo que habéis oído aquí y oiréis y se oye, y que vas a la otra punta del mundo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir en Colombia en una comunidad criolla que se llama Palenque de San Basilio, donde había maestros palenqueros. Son una población de origen africano que se liberó de los españoles en el siglo XVI y se refugiaron en las montañas y desarrollaron una lengua propia a partir del castellano y de las lenguas bantú. Y tienen una lengua diferente, criolla. Y maestros colombianos en el sentido, digamos, de más estándar, castellano hablantes. Las discusiones eran las mismas, exactamente las mismas que quizá también tenéis ahora vosotros, habíamos tenido nosotros en aquel momento. El palenquero no sirve para nada, solamente sirve para hablar entre nosotros, esto es una lengua que cuando sales de aquí no sirve para... Bueno, lo de siempre. A mí no me pueden obligar, etcétera, 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 etcétera. Era el mismo discurso, exactamente igual. En Palenque de San Basilio, negros y colombianos en medio de una sierra que se llama Sierra Madre, si no recuerdo mal, que el mismo discurso que podíamos tener en una escuela de cualquier ciudad de Cataluña o del País Vasco. El mismo, porque en el fondo los problemas siempre son mucho más parecidos de lo que nos pensamos. Bien, esta era la escuela. El catalán se fue convirtiendo, gracias a los proyectos de normalización lingüística, a poco en la lengua, primero de infantil, primaria y después hasta los años 90 aproximadamente, paulatinamente en secundaria con algunos matices, ¿eh? Bien, por tanto una sociedad bilingüe, una escuela bilingüe porque evidentemente se enseñaba en catalán, pero si alguien sufre y está muy preocupado por el nivel de castellano de los alumnos de Cataluña, que no se preocupe, porque después veremos unos gráficos que demuestran que nuestros alumnos saben igual de castellano, si queréis, o tan bien de castellano, o tan mal de castellano, como la mayoría de los alumnos del Estado español, y diría que estadística, no, diría no, según las pruebas que nos pase el Ministerio Español, nuestros alumnos saben más, los alumnos de Cataluña saben más castellano que los alumnos de Valencia, Baleares, Galicia, digo, bueno, ya, estos también hablan dos lenguas.
y más castellano que los alumnos de Extremadura, Andalucía, Canarias, que yo sepa, bueno, en Extremadura hay algunos pueblos que hablan portugués, pero no creo que los cuenten, solamente hablan una lengua. Por tanto, el nivel de resultado de las dos lenguas, tanto de catalán como de castellano, es muy parecido, pero es más, el nivel de castellano de nuestros alumnos es equiparable o mejor que de algunos alumnos. Es una justificación que no es que me guste especialmente, ¿no? Pero es así, sobre todo por lo que oís y sentís y nos dicen. Bien, claro, aquí había la incógnita, ¿no? Aquí había la incógnita de cómo llevar a cabo este proceso de la enseñanza en catalán. Entonces nosotros en aquel momento nos fijamos en lo que había en el mundo mundial, digamos, ¿no? Sobre inmersión. Ahora, de hecho, quizá la gente no se da cuenta, pero cuando todos nos llenamos la boca de AICLES, EMIL, y qué guay que es enseñar en inglés los contenidos curriculares, ¿no? Porque si aprenden inglés, porque las lenguas se aprenden haciendo cosas con las lenguas, pues felicidades, pues esto es que es la inmersión. No es por nada, pero ya se había inventado hace algunos años, ¿eh? Lo único que no es lo mismo hacer clases en inglés de una materia que hacerlos en vasco o en catalán. Hacer inmersión en vasco o en catalán, según qué familias, puede presentar problemas psicológicos para un niño que después de hacer clases en catalán o en euskera ya nunca más podrá ser una persona normal, ¿no? Ah, pero en inglés sí. Ah, vale, ok, perfecto. Ya hay alguna cosa que yo me he perdido, ¿no? ¿De acuerdo? Teníamos una escuela en Sitges, una población así de la costa, así muy guay, que era una escuela de estas que había comenzado y tenía había un padre que su mujer era italiana, él era un militante así del castellano y tal, y la escuela era en catalán. Entonces pidió la atención individualizada en castellano. Cada día se presentaba a la escuela a preguntar a su hijo si alguna maestra le había hablado en catalán. O sea, si alguien le había hablado en catalán, ya tenías allá un pollo montado impresionante. Pero es más, nos aportó un informe de un psiquiatra, creo recordar, porque era médico, diciendo que un alumno que hablaba en su casa en castellano, en italiano, y en la escuela le hacían clases en catalán, podía tener problemas psicológicos muy graves. Claro, la respuesta nuestra, aparte de reír todo lo que queráis, era, si eso fuese cierto, en el Valle de Arán, ¿sabéis? El Valle de Arán, que la lengua propia es el occitano, el aranés es una variante del occitano, la gente, todo el mundo, que es occitano, ¿eh? Los que no lo son es diferente, hablan occitano, hablan catalán históricamente, hablan castellano por la escuela, hablan francés porque por los contactos que tienen con la parte de Occitania que ha perdido la lengua, y seguramente muchos de los alumnos actuales hablan inglés. El número de locos que hay en la Valle de Arán es más o menos parecido al que tenemos en el resto de Cataluña y en el resto del mundo mundial. Por favor, por favor, por favor, ¿qué estamos diciendo? O si cogéis estos alumnos que nos vienen de Senegal o de Gambia, no, cogemos un alumno de Marruecos, no vayamos tan lejos. Un alumno de Marruecos, dice que ahora ya no lo dicen, pero recuerdo que me llamaban, y dicen, tengo un alumno que no habla nada. Y dices, ah, si no habla nada, la sección de sordomudos, de sordos, es otra. Yo del lenguaje de signos no sé nada, ¿eh? Ah, no, no es sordo. Ah, ¿no habla? ¿No habla qué? Habla tarifit, seguramente, si es una masic de l'Atlas. ¿De acuerdo? Habla darija, que es l'àrabe dialectal de Marruecos. Habla l'àrabe estàndard moderno, porque es el que le han enseñado en la escuela. Seguramente entiende l'àrabe d'Egipto, que es otro árabe, porque es el de las telenovelas. Si va a la mezquita, hablaba árabe coránico y seguramente tiene conocimientos por la escuela de francés. ¿Cuántas he contado? ¿Seis? ¿Tú cuántas hablas? ¿Quién no habla nada? Me explico, ¿no? El plurilingüismo
es lo más habitual en el mundo, el monolingüismo es el que no es habitual. ¿De acuerdo? Y decía lo de Senegal y Gambia, porque una persona de Senegal o Gambia, cuando le dices que tenemos un problema con el catalán y el castellano, dicen, pero de verdad, ¿alguien puede tener problemas con lenguas que por equivocación acabas entendiendo? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué hicimos en aquel momento? Pues nos fijamos evidentemente en otros modelos y nos fijamos básicamente en el modelo del Quebec. Es diferente. Y continúa siendo diferente. En Quebec la inmersión se hacía básicamente en población inglesa, evidentemente con población inglesa, pero de clase media. Todos sabemos que uno de los, digamos, condicionantes para el éxito o el fracaso escolar es también este background familiar. Por tanto, ya eran familias que hacían voluntariamente este aprendizaje de la lengua francesa. Y la otra trampa, digamos, es que el francés o el catalán no es el francés. El francés es una lengua internacional, evidentemente con muchos recursos a nivel internacional, y el catalán en este caso pues no lo es. Pero nos fijamos en su experiencia, porque ellos desde los años 60 estaban en esta línea. Evidentemente, no solamente había estas experiencias, sino había otras experiencias en el mundo, de las cuales pues nos íbamos fijando, todo y que una inmersión generalizada para todo un territorio no había experiencias similares, porque podemos, vosotros sabéis, sé que tenéis mucha relación con el país de Gales, nosotros hemos estado, pero es otra realidad. Son escuelas en galés, escuelas en inglés, son realidades sociales diferentes. Lo más parecido a lo que se ha hecho en Cataluña pues es lo que se ha hecho en Valencia o en las Baleares. No teníamos, quizá metodológicamente sí, organizativamente no. Bien, entonces, ¿qué es la inmersión? Y esto sí que ha habido una gran confusión en Cataluña por parte de nuestros políticos, por parte de nuestros periodistas. Inmersión no quiere decir enseñanza en catalán. Si pensamos que inmersión quiere decir enseñanza en catalán, quiere decir que nuestros maestros, nuestros docentes, no han entendido qué quiere decir inmersión. En Cataluña se hace inmersión lingüística en aquellos contextos en que el catalán no es la lengua mayoritaria de los alumnos. Y se hace enseñanza en catalán en aquellos contextos en que los alumnos son mayoritariamente catalanohablantes. Lo digo porque el posicionamiento del maestro no puede ser nunca el mismo. Os he dicho que el gran éxito de los años 80 no fue únicamente la catalanización, sino fue la renovación pedagógica. En esta formación de reciclaje había dos formaciones, la lingüística y la metodológica. Si no hacíamos este cambio metodológico en aquel momento, yo hacía, en vez de hacer las clases en español, las hago en catalán, pero hago exactamente igual, no estaría haciendo inmersión. Estaría haciendo lo que me hicieron a mí, submersión. ¿De acuerdo? Porque la inmersión quiere decir negociar significados, quiere decir buscar estrategias comunicativas, quiere decir potenciar la lengua oral, quiere decir respetar la lengua familiar, quiere decir muchas más cosas metodológicamente que se acercan metodológicamente a lo que ahora estamos haciendo con los AICLES. ¿Les llamáis aquí? ¿Así? ¿AICLES? O al CLIL en general, el CLIL es el término más general, o a los EMIL en francés, que tienen por mí una ventaja. Y me parece que aquí ha venido Vicent Pascual, que es un profesor valenciano, que lo tiene clarísimo. TIL para tothom, TIL para todo el mundo. Es decir, si aquel profesor que está haciendo matemáticas en inglés es consciente que la señora aquella que está al lado de la puerta tiene un nivel de inglés, que no sé si es el caso, un nivel de inglés que no es el apropiado, o idóneo para seguirme o para que tiene un, por lo que sea, yo sé que he de buscar soportes, que he de buscar estrategias en mi clase para que ella también me pueda seguir. Y los profesores que están haciendo AICLE o EMIL o CLIL, que en general, son conscientes de las dificultades lingüísticas que tienen sus alumnos.
Pues los profesores que hacen clases en catalán, exactamente igual. Porque cada vez más, la competencia lingüística de nuestros alumnos será muy diversa. Y esta gente que comenzó la inmersión en aquel momento se las formó también por esto, para dar respuesta a alumnos que no conocían la lengua de la escuela y que no podían hacer las mismas clases que hacían si las hubiesen hecho en castellano hacía 5 o 10 años. Esta es la banda positiva. La banda negativa es que nuestras universidades no han formado los maestros que nuestros países necesitan. Al menos hablo por los países catalanes. Quizá la universidad, a pesar de todos los pesares, que trabaja más el tema de la inmersión y mejor, es la Universidad de Alicante. Y mira que digo que es una de las partes del país más castellanizadas, para entendernos, ¿no? Para decirlo de una forma suave. Y justamente por esto supongo que la universidad ha dado una respuesta apropiada. Preparamos maestros para unos alumnos que no existen. Y entonces llegamos a una clase y dices, ostras, estos alumnos es que no me siguen. No, es que el problema es que no es no te siguen, es que tú no te adaptas a las necesidades lingüísticas que tienen estos alumnos. Aquí, en los años 80, aquellos maestros, de eso la importancia, cómo se vincularon con los proyectos de normalización lingüística de los centros, lo vivieron, yo creo, de una forma que era como reencontrarse en muchos casos con lo que era, bueno, un trabajo, digamos, vocacional, en el sentido de decir, poder servir a tus alumnos, pero también servir, en este caso, a tu lengua y a tu país. Y los que no estaban para el trabajo, pues algunos pues decidieron honestamente marchar. Pero fueron pocos, fueron muy pocos, muy pocos. E incluso personas, en este caso era en Valencia, una persona de Valladolid, que fue el primer catedrático de valenciano, de catalán, del país valenciano. Una persona de Valladolid. Quizá tenía un añadido que era una persona que había estado cura y tal, y él era castellano hablante, y cuando dejó los hábitos, para entendernos, y se hizo maestro, la primera cosa que tuvo claro era que tenía que servir a los alumnos a los cuales él se debía. Y fue el primer catedrático de catalán de Valencia. Ahora está jubilado también. ¿Por qué? Porque aquí podía más la vocación y la vocación de servicio. Hay muchos casos, no solamente personas catalanohablantes de origen, sino personas que hicieron suya la lengua y la causa de la escuela catalana. Estos maestros, la mayoría, o se han jubilado o se están jubilando. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos. Y las nuevas generaciones, yo creo que el tema de la lengua esto les suena a un libro que hizo no sé quién y que era no sé qué del momento. No sé si me explico. Las nuevas generaciones, yo creo que el tema de la lengua es, bueno, si es igual, ¿no? Hablar una que otra. Esto es si es igual. Bueno, si es igual, es igual. Pero si es igual, nos pasamos la que gana siempre. Y no largamos más la agonía. Si es igual. Si no es igual, porque tú crees que tus alumnos tienen derecho también a conocer esta lengua, entonces hemos de actuar con consecuencia. Las formaciones iniciales de nuestras universidades, repito, no dan respuesta. Por tanto, la inmersión. El sistema educativo de Cataluña no es un sistema de inmersión. Es un sistema de inmersión donde los alumnos no conocen la lengua del país. En el resto es escuela en catalán, punto y final. Evidentemente, el objetivo siempre ha de ser este, conseguir que los alumnos conozcan las dos lenguas oficiales. Evidentemente, ahora este es un objetivo de los años 80. Los objetivos del siglo XXI es que todos los alumnos han de conocer las dos lenguas oficiales más dos lenguas extranjeras. Y si es posible, políticas de mantenimiento de las lenguas de origen. Hemos incorporado curricularmente lenguas como el árabe, ¿de acuerdo?, o el chino. Y la idea es intentar incorporar paulatinamente como segunda lengua extranjera las lenguas de la nueva inmigración.
¿De acuerdo? Este es uno de los objetivos y este año hemos comenzado con estas dos porque hay currículums oficiales que nos lo han permitido. Por tanto, importante, la convicción profesional de y de las maestras. Si el profesorado no estaba convencido de que podemos llevar a cabo un proceso de catalanización, de normalización, o llevarle como queráis, del sistema educativo, mal vamos. Recuerdo una formación en Cerdeña donde maestras sardas nos preguntaban, ¿pero yo hago bien haciendo clases en sardo a mis alumnos? Cuando la pregunta es, ¿si hago bien haciendo las clases en sardo a mis alumnos o haciendo las clases en catalán o en vasco? Es que no estás convencido que sí que les estás haciendo un bien. Porque no hay, creo, ningún maestro que no lo quiera hacer bien con sus alumnos. La primera cosa que tú has de estar convencido es que lo estás haciendo bien y que les estás favoreciendo. Aquí fue uno de los grandes éxitos del sistema educativo. Una incorporación... ¿Quién ahora acaba eso? Lo que os decía, a favorecer la innovación y la cohesión social, evitar la segregación por razón de lengua. Estos fueron los parámetros del sistema educativo en aquel momento en Cataluña. E inmersión igual a calidad era otro de los lemas. Esto ya os lo he comentado antes. He puesto este del 2003, pero podría poner de ahora. De pruebas hechas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo a nivel estatal, y veis, ya podéis ver que el nivel es del 2003, ahora os lo explicaré por qué es del 2003, lo he hecho expresamente. El nivel de conocimiento del castellano, que nadie sufra, es exactamente igual que el del resto del Estado. Bien, y comenzamos, esto sería, digamos, la primera parte, la segunda parte. Siglo XX. Ay, las. Los datos son, creo que, especialmente elocuentes. Esta es la llegada de alumnos de nacionalidad extranjera a Cataluña en lo que es el cambio de siglo. Si estamos hablando de términos de hace dos días. Fijaros que en el año 2000... teníamos un porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera de los más bajos de Europa, el 2,5%. Estadísticamente inapreciable. Pero llegamos a una punta en menos de 10 años de casi el 14% del alumnado. Ahora, no lo tengo actualizado, pero este 12,5% ha repuntado en los últimos dos años. A pesar de todos los pesares, a pesar de bancos que se van, de empresas que van y no se saben si se van o es mentido o es verdad, la economía ha repuntado. Ha repuntado la economía, vuelven a llegar inmigrantes. Pero a diferencia de los que habían llegado a principio del siglo, ahora vienen de otros países. ¿Por qué? Porque es una realidad movible. Dependerá de los países de origen, dependerá de nuestras necesidades de mano de obra, dependerá de circunstancias económicas, políticas, etc. Ahora la última llegada importante son alumnos procedentes del subcontinente indio, de Bangladesh, de la India, de Pakistán, etc. En estos momentos en Cataluña tenemos alumnos de más de 160 estados. O sea, todo el mundo es en Cataluña. Cataluña no está en el mundo, pero bueno, en eso estamos. Incluso teníamos un alumno de Ciudad del Vaticano. La pregunta es, ¿de dónde había salido el niño? Pero bueno, y estaba en l'Hospitalet, cosa la cual también aún me pareció más sorprendente. De Mongolia, de Sri Lanka, de cualquier lugar del mundo, ¿de acuerdo? Los tenemos en el sistema educativo. Calculamos, porque esta sí que es inapreciable estadísticamente, que alumnos de origen extranjero, o sea, de padres extranjeros,
pasamos del 20%, entre el 20 y el 25%, porque hay muchas familias, especialmente marroquines, marroquíes, pero también sudamericanas, que si han nacido los niños aquí, normalmente piden la nacionalidad, aunque mantengan la propia. Y entonces, claro, estadísticamente, en las matrículas, que ahora por suerte ya tenemos la matrícula en línea del 1,5 millones de alumnos que tenemos, solamente se recoge una nacionalidad. Entonces, estos no nos aparecen estadísticamente, pero en cambio están en el sistema educativo. O sea, si no hemos llegado, llegaremos muy pronto a decir que uno de cada cuatro alumnos de nuestro sistema educativo es de origen extranjero, en grados diversos, ¿eh? Quizá sus padres, quizá él mismo. Este 12,5, que ahora es más, es un 13 largo, por cierto, son alumnos de nacionalidad extranjera. Es lo que quiere decir. Punto. Aquí hay andorranos, para entendernos. Pocos, pero hay. ¿Me explico o no? O sea, es nacionalidad. Pero bueno, yo creo que es bastante significativa. Lo que os decía, justamente en aquel momento aparecen unas estadísticas, en el 2010 en este caso, de personas que tienen el catalán como lengua inicial. Si alguien se pensaba que me lo inventaba, para hacer un poco así de suspense, pues bueno, estos son datos oficiales del Instituto de Estudios Catalán, a partir de un barómetro de la comunicación y la cultura, donde se habla de la lengua inicial por edades. En naranja, las personas que se declaran castellanohablantes, iniciales, las personas que se declaran catalanohablantes, iniciales, y otros. ¿De acuerdo? Lo que os decía, cuando más jóvenes, hay un momento extraño, que es este de los alumnos de 25 a 30, de las personas de 25 a 34 años, quizá aquí tiene alguna cosa que ver el sistema educativo, que hace que suba un poquito de 20 a 24, pero curiosamente, en el momento que seguramente coincide con la llegada de personas inmigrantes, vuelve a descender el número de personas que tienen el catalán como lengua inicial, que como veis no llega al 30%. Por tanto, si nos pensábamos que con la normalización, con la inmersión, con el no sé qué, había suficiente, pues no. Porque la escuela puede ser muy potente, pero no es omnipresente. Cualquier proceso de normalización de una lengua que solamente se base en la escuela está condenado al fracaso. Porque las lenguas son lo de los gaélicos irlandeses, de aquel lingüista, ¿no? McNamara, ¿no? La escuela en Irlanda, en gaélico y tal, no sé qué, métodos didácticos que no os explico. Pregunta de McNamara de pequeño cuando entra a una tienda y una persona le habla en gaélico a su hermana. ¿Pero el gaélico sirve para hablar? Porque se pensaba que solamente servía para la escuela, que es lo que los pasa a muchos alumnos que pasan por aulas de acogida en según qué contextos. ¿Pero el catalán se habla? ¿El vasco se habla? ¿El gaélico se habla? El gaélico se hablaba, ya lo sabéis, más en los años 30 que ahora. No, hablarlo puede hablar mucha gente, que lo usen es otra cosa, que lo usen. La única cosa que dices, bueno, alguna cosa se ha hecho bien, es que hay personas que, a pesar que su lengua inicial es el castellano, se identifican con la lengua catalana. Y aquí sí que recuperamos un 4% de la población, al menos en ese momento. Y eso sí que era un dato significativo, porque quería decir que, de alguna manera, una parte de la población percibe el catalán como una lengua necesaria para vivir o para identificarse con un territorio. Es en este contexto donde, evidentemente, todo cambia. Hay muchas lenguas en nuestra sociedad, nuestra sociedad es muy diversa y, por tanto, la escuela debe dar respuesta. Entonces, evidentemente, ya no tenemos alumnos que solamente hablan catalán, alumnos que hablan catalán y castellano, algunos que hablan castellano, otros que hablan otras lenguas, y el objetivo ha de ser para todos igual, eso es evidente, porque lo que no podemos hacer es ciudadanos con competencias lingüísticas diversas.
Entonces es cuando nace lo que aquí antes han citado, que es el Plan para la Lengua y la Cohesión Social, que es unir dos binomios, o sea, dos conceptos, la lengua y la cohesión social. Hasta aquel momento yo era, digamos, venía de un programa que era el Servicio de Enseñanza del Catalán, donde nos habíamos preocupado por la inmersión, por la enseñanza en catalán, por los temas vinculados a la lengua. Y había otro programa, que no sé si aquí ha existido o existe una cosa parecida, que era el programa de compensatoria, que se dedicaba, pues digamos, a población, digamos, con riesgo social, etc. Entonces, lo que hicimos en aquel momento fue unir los dos programas. Fue complicado, ¿eh? Yo no digo que se haya de hacer aquí, ¿eh? Yo no digo que es lo que hicimos en el año 2004. Y unimos los dos conceptos. Igualdad de oportunidades a nivel social, pero también a nivel lingüístico. Y de aquí vino el que llamamos el Plan LIC, Plan para la Lengua y la Cohesión Social, que pivotaba alrededor de tres grandes ejes: la aula de acogida, el centro acogedor, el centro, entendiendo el centro que la responsabilidad de atender a aquellos alumnos no es solamente del especialista de euskera, del señor que viene a hacer unas horas, del no sé qué, sino que es responsabilidad de todo el centro, porque si no entendemos que es responsabilidad de todos los docentes, no integraremos a nadie, ¿de acuerdo? Y seguramente tampoco le daremos la lengua. Y todo esto vinculado con unos planes educativos de entorno donde los diversos agentes educativos, tanto entidades como las diversas administraciones, han de trabajar en una misma línea educativa. Si yo tengo un aula de acogida y aquellos alumnos me están aprendiendo la lengua catalana y van a la clase ordinaria y todo el mundo les habla en castellano, pues no sé, quizá que no vayan al aula de acogida ya directamente. ¿De acuerdo? Pero es que es, si encima van a un club porque son grandes atletas y son del equipo de fútbol de no sé qué, y todo el mundo les habla en castellano porque evidentemente son de otro color, pues no sé qué estamos haciendo. ¿Me explico, no? Pues justamente es esto, porque estamos tratando a la gente, estamos engañando en definitiva al personal, ¿no? Y aquí lo que se intentó es toda la comunidad educativa, entendida en un sentido más amplio, que trabajase en una sola misma línea. Al menos conseguimos que nos hablásemos. Porque ya sabéis, no sé si aquí os pasa, pero a nosotros nos pasa, porque hay el Consorcio de Normalización Lingüística, hay el Departamento de Enseñanza, hay los EAPS, hay los CRPs, hay los de lengua, hay los de compensatoria, hay los inspectores que son otra tribu, hay... No. O todos vamos en una misma línea educativa. Recuerdo que durante el primer trimestre del curso pasado, Félix Echevarría, un profesor de la Universidad del País Vasco, estuvo un stage de 3 meses visitando escuelas en Cataluña. Y una de las cosas que me decía, que le sorprendía, que inspectores, directores y profesores de aula de acogida tuviesen un discurso, todos juntos, el mismo discurso, ¿no? Y bueno, lo hemos preparado para que sea así, ¿no? Pero porque no siempre es así, claro. Pero es claro, si no tenemos presente esto, es que ¿qué estamos haciendo, no? Señores, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo y sobre todo engañando a las personas. Y claro, cuando definimos la aula de acogida en aquel momento, fijaros que lo que estábamos haciendo es decir, hey, muy bien, ponemos un tutor de aula de acogida, pero señores, la responsabilidad es de todo el equipo, de todo el equipo docente. Y por tanto, se hace formación no únicamente a las personas que atienden, a los alumnos recién llegados, sino al conjunto del claustro de profesores. Porque fijaros, y me ha gustado poner esta imagen, ¿este alumno qué hace? Se va, ¿no? Esto es la aula de acogida, ¿no? Esto es un material que hacemos servir para formación, ¿eh? Ya sé que es muy esquemático y puede parecer muy infantil. Pero aquí, dentro de esta lámina, lo que hemos querido es representar exactamente qué es una aula de acogida. No es un espacio cerrado, no es un espacio excluyente. Es un espacio donde se pueden hacer muchos tipos de actividades, pero una de las cosas que queremos que quede muy claro es que es un espacio donde los alumnos no tienen que estar exclusivamente aquí. Que entran, que salen,
que hay grupos dependiendo de las necesidades o las características de cada alumno. Si no entendemos que esto forma parte de un centro, esto será un aula como las que puede haber en Holanda o en Alemania o incluso en Estados Unidos, que también las hemos ido a ver, pues hasta que no se consigue la competencia lingüística, tú no vas al aula ordinaria. ¿De acuerdo? Es otra historia porque aquí desde el primer momento los alumnos comparten actividades con su grupo clase de referencia. Y esto es una de las grandes, creo, diferencias y bueno, partes positivas, creo, del modelo, sin renunciar al hecho que, evidentemente, hemos de intensificar al máximo el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela. Es un poco la representación que hicimos en aquel momento. Es una lámina que nos sirve para hacer formación para los nuevos docentes que se incorporan a las aulas de acogida, pero nos parece que es bastante significativa de la filosofía que queremos, ¿no? Dentro, como os decía, de un centro que ha de dar respuesta a esta diversidad. Si no se trabaja conjuntamente con el conjunto del centro, pues no, la cosa no irá bien. Y en un contexto en que todos los recursos trabajen en una misma línea educativa, que es lo que intentamos hacer en los planes educativos de entorno. Cabe decir que, a pesar de los cambios políticos que ha habido, continúan las aulas de acogida, continúan los planes educativos de entorno, porque fue una apuesta más de país que de partido político, ¿eh? Esto se inició en el primer tripartito, pero lo continuó en la época de Esquerra, de Esquerra de Convergencia, y ahora que vuelve a haber Esquerra en el departamento, sigue igual. Ha sido una política, por tanto, de país más que de partidos políticos, cosa la cual es de agradecer, porque ya sabéis que, desgraciadamente, no siempre es así, ¿eh? Pero ha habido una continuidad en todo caso, y justamente este año, que parece que económicamente, bueno, es a saber qué pasará, ¿no? Pero que el presupuesto el año que viene habrá más dinero, se vuelven a potenciar más planes educativos de entorno. Ahora hay unos 100 en Cataluña, pues unos cuantos, parece que hablan de unos 20 más a partir de este año. Bien, datos curiosos, bueno, esto es un poco las procedencias, ya veis lo que os decía antes, ¿eh? Alumnos de todo el mundo. Y esto puede ser, esto no lo comentaré, que lo podéis leer perfectamente porque se entiende perfectamente, sector público, sector privado, y cada cual que haga la lectura que quiera. No, ya digo que no todos son flors y violas y romaní, o sea, todo no es happy flowers, sino que solamente veis los gráficos y a partir de aquí que cada cual interprete lo que quiera. Este es uno de los problemas. Si el reto educativo no es un reto educativo que asuma el conjunto del sistema educativo independientemente de la titularidad, podemos crear escuelas gueto de forma importante. Y a partir de aquí, y tampoco hay, y de verdad, ¿eh? En estos años, que yo soy el último, digamos, cargo técnico, yo al fin y al cabo soy un profesor de secundaria, no soy otra cosa, y por tanto no respondo a ninguna línea política concreta. Sí que os puedo decir que hay ayuntamientos que teóricamente te dirías que no tienen sensibilidad para este tema y en cambio lo han tenido mucho más que ayuntamientos que teóricamente lo hubiesen tenido. No sé, por ejemplo, el ayuntamiento de Olot desde el primer día ha tenido claro que la responsabilidad de la llegada de alumnos recién de extranjeros es corresponsabilidad de todos los centros mantenidos con fondos públicos. Olot, no, digamos que no es la vanguardia de las fuerzas de izquierda de Cataluña, para entendernos, ¿no? De tradición carlista. Pues no, Olot. Y en cambio Hospitalet, que sería mi población, que sería al revés, digamos, nunca ha tenido esta preocupación. ¿Me explico, no? Que no quiere decir nada, quiere decir el regidor, quiere decir lo que sea, la sensibilidad, las escuelas, quiere decir muchas cosas. Yo he ido a presentaciones de materiales en Olot
y decir, bueno, tener en esta mesa, tener una persona de China, una persona de la India, una persona de Pakistán, y dices, ostras, ostras. Al año de ser en Olot, eran, con el acento de Olot, de la Garrocha, más genuino que te pudieses imaginar. ¿Por qué? Porque la integración es mucho más fácil en contextos en que, evidentemente, la normalidad de la lengua es evidente, ¿no? Y donde, evidentemente, todo el mundo asume esta responsabilidad. Y lo siento, pero lo había de decir, porque me parece que es importante tenerlo presente, ¿eh? Al menos creo que es importante tenerlo presente. La acogida. Si nos pensamos que hacemos aulas de acogida y nos vamos tranquilamente a casa, no hemos entendido qué quiere decir la acogida. La acogida, cualquier alumno que se incorpora a nuestro sistema educativo sin conocer la lengua del país, necesita un periodo que puede ser entre 6-7 años para llegar al mismo nivel que los alumnos, digamos, entre comillas, autóctonos. Los dos primeros años, evidentemente, es para aprender el lenguaje, digamos, conversacional. Alerta, porque esto nos puede engañar. Un alumno que puedes hablar con él y te parece que ya puede ir al aula ordinaria y que no tendrá ningún problema. La aula ordinaria, el nivel de exigencia cognitiva es mucho más elevado, el nivel de abstracción de los conceptos es mucho más elevado. Por tanto, aquel alumno que quizá pueda establecer este nivel conversacional de la lengua, cuando estás pidiéndole que pase lo que los ingleses llaman el Bibgelkalb, al nivel ya cognitivo mucho más exigente, puede fracasar. Por tanto, el docente que está haciendo clases en la aula ordinaria, después que este alumno ha pasado por este periodo, ha de tener en cuenta que aquel alumno no ha conseguido aún las competencias del resto del alumno. Por tanto, tenemos el momento inicial de la acogida, importantísimo. Cuando cogemos unos alumnos, el profesor ha de hacer aquel ejercicio empático de decir, yo me voy a China, imaginaros, dices, me voy a China, en una escuela que todo lo hacen en chino, y llevo a mi hijo a una escuela que todo lo hacen en chino. Pues es lo mismo, pero al revés. Tenía un profesor de aula acogida que sabía hablar vasco, había aprendido vasco. Y la primera formación que hacía, digo, va, hacemos esto. Comienza la clase de formación en vasco a profesores de aula de acogida de Cataluña. Comenzaba, claro. Estos, comenzaban a hablar, a decir, ¿qué pasa aquí, no? Porque no entendemos nada. Y él, haciendo la clase en vasco, pues así se sienten los alumnos que vienen de China, de Marruecos. Exactamente igual, igual, igual. ¿O es que hay más diferencia entre el chino y el catalán que entre el vasco y el catalán? No, igual. Y al revés. Pues este es el ejercicio que hemos de tener. Después hay otro problema, es que a veces tenemos la tendencia a chillar, ¿no? Cuando hay una persona extranjera le chillas porque dices, no, el sordo no es tampoco. Es que no te entiendes, justamente es esto. La acogida inicial, por tanto, hemos de buscar recursos, hemos de buscar traductores, hemos de buscar alumnos que nos ayuden, hemos de buscar tenemos un sistema de traducción, de mediación, eso ya cada municipio, cada comarca, cada ayuntamiento, cada parte del país tiene recursos diferentes, pero es importantísima la acogida. Es importantísimo hacer un aula de acogida que comparta hasta el primer momento con la aula ordinaria la integración. Pero es aún más importante cómo incorporamos estos alumnos a la aula ordinaria. Y aquí es donde entramos todos los profesores. ¿De acuerdo? Bueno, sí, se me está tirando. Es lo que os explicaba. Esto no es un gráfico puesto al azar, sino que responde a todas las investigaciones que se han hecho a nivel no solamente catalán, sino internacional, sobre cuánto tiempo implica que se adquiera las competencias de un hablante nativo. Evidentemente que después entran en factores si la lengua es más o menos cercana. Pasa que en nuestro caso, los que tienen a veces más dificultades para aprender el catalán son los sudamericanos, ¿eh? Entre otras cosas, porque es lógico, porque con el castellano
a pesar de lo que hagáis, que en Cataluña se vive perfectamente sabiendo solamente castellano, como me imagino que se vive perfectamente sin tener ni idea de euskera, se vive perfectamente en el País Vasco. Pues en Cataluña pasa exactamente igual, a pesar de lo que se diga. No vamos pegando a la gente, ni nada que se parezca, ni alguien habla en castellano y dices, no, esto no pasa nunca, nunca. Por tanto, los sudamericanos en este aspecto ya han visto que con el castellano funcionan perfectamente. Y esto tiene repercusiones porque no, el aprendizaje no es tan motivado o tan motivador como el que pueden tener otros, ¿no? Bien, esto es un poco el resumen del aprendizaje de las lenguas. Vayamos alerta con la idea de solamente enseñar lengua como lengua para establecer conversación. La lengua es una cosa bastante más compleja y, sobre todo, en el ámbito educativo, al menos estos tres parámetros que aquí enfocamos, tanto el lenguaje académico como el conversacional, como el de funcionamiento dentro de la propia escuela, es importante. Y a veces nos puede sorprender, como docentes, que hay alumnos que... Pero si me entiende perfectamente. Te entiende en un ámbito muy concreto. ¿Me acuerdo? ¿De acuerdo? No sé, como hablantes de lenguas románicas, en mi caso puedo entender más o menos sin ningún esfuerzo italiano, citano. Bueno, ¿pero eso quiere decir que yo podría ir a una clase de universidad en italiano? Pues no sé, quizá no. Me explico, ¿no? ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia cognitiva, y más en el caso de los universitarios italianos, que parece que cada frase ha de ser un trabajo del Renacimiento, pues seguramente me perderé a media clase. Bien, lo que os decía, el reto, alumnos recién llegados, de acuerdo, aulas de acogida. Las aulas de acogida no pueden ser sine die, no pueden ser porque encontraremos claustros de profesores que nunca encontrarían el momento de incorporar estos alumnos a la aula ordinaria, nunca, nunca, especialmente en secundaria. Y después hay toda una realidad de alumnos de origen extranjero que pueden ser alumnos que han pasado por la aula de acogida o no, que también hay que dar respuesta educativa. Y aquí es donde entra este cambio de paradigma que os intentaba explicar. Bueno, esto es el resumen, pasamos rápido. Ah, otra cosa, aula de acogida. La aula de acogida es un recurso caro, muy caro. Muy caro. En el momento del auge de las aulas de acogida, pero no el auge porque había, sino porque llevaban más alumnos, hemos tenido 1.236 docentes haciendo clase. Clin, 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 clin. 1.236. A sueldo, no a horas, a sueldo completo. Ahora estamos... Este curso que hemos empezado, aquí aún no lo tengo porque aún estamos abriendo algunas, estamos alrededor de las 700. O sea, tenemos 700 docentes dedicados a este tema. Y siempre con la idea de dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Estamos dando un aula de acogida a centros que tienen un profesor por 9 alumnos. Y media dotación de profesor por centros que están con 5 alumnos. Sé que la ratio es... Bueno, cuando lees titulares dices, es que se están cerrando las aulas de acogida, dices, no. ¿De acuerdo? Por tanto, es una de las cuestiones que hemos de tener en cuenta. Y acabaría aquí con el marco por el plurilingüismo. Claro, si no entendemos que el tema de los alumnos recién llegados, que ya no son recién llegados, porque ya veis que uno que ha llegado el 2002 de recién llegado y no tiene nada, puede ser o el gran drama de nuestros sistemas educativos, o puede ser el gran drama de nuestras lenguas, o puede ser una oportunidad para nuestro sistema educativo y para nuestras lenguas. Hemos querido, quizá equivocadamente, no digo que no, pero decir que es una oportunidad. En el sentido que, de la misma manera que la inmersión fue la manera que
cambiamos la manera de hacer clases y que aquellas estrategias de enseñanza y aprendizaje que nos permitían llegar a toda una serie de alumnos que no tenían el catalán como lengua familiar, si cambiábamos las metodologías, conseguíamos dos cosas, que aprendieran la lengua y que aprendieran contenidos. Ahora, en un momento como el actual, en que estamos todos como la administración educativa, los padres, quizá menos los profesores, ¿no?, con esta conciencia de cuantas más lenguas mejor que sepan nuestros alumnos, y estamos haciendo esto que lo decíamos del CLIL en inglés, pues decimos, oye, aula de acogida, aula ordinaria, CLIL en inglés, en francés. Oye, en nuestras lenguas igual, igual. O tenemos en cuenta la competencia lingüística de nuestros alumnos y tenemos en cuenta que la competencia es la base de todos los aprendizajes. Si la competencia lingüística es la base de todos los aprendizajes, hemos de tener en cuenta, evidentemente, las capacidades que tienen los alumnos, que cada vez serán más diversas. Incluso con los alumnos, ahora no recuerdo dónde lo leí, alumnos que habían seguido una línea en euskera, unos textos recogidos oralmente y después transcritos. Bueno, espectacular, ¿eh? Sobre todo la mezcla de lenguas que hacían. Porque había temas que no acababan de funcionar en vasco, por lo que sea. Me refiero que las competencias pueden ser muy diversas. Por tanto, yo como docente he de hacer una cosa, miraros a vosotros, a los alumnos, y a partir de aquí modificar mi manera de hacer clase. Entonces nosotros, y aquí acabaríamos, cuando hemos hecho el mar por el plurilingüismo, donde estamos, digamos, a ver, ¿cómo lo diría? Primera cosa, tratamiento integrado de lenguas, primera cosa. No puede ser que el profe de catalán, de castellano, de inglés, de francés, cada cual a su película. No puede ser. Si yo diría que ya bisabuelos, leían en catalán en el siglo XIX las revistas satíricas que aparecían, ¿cómo podía ser si la escuela no era en catalán? Porque hacían transferencia de una lengua a otra. Porque las lenguas se ayudan una a la otra, no van una contra la otra. Por tanto, el profesor de catalán, eso funciona en las lenguas románicas especialmente, ¿eh?, o las lenguas de una misma familia románica, de una misma familia lingüística. Todo lo que aprendes en catalán lo aprendes en castellano y todo lo que aprendes en castellano también, de hecho, lo aprendes en catalán. Yo puedo aprender en catalán a leer y automáticamente saber leer en castellano. Pero es más, añadimos el inglés. Hay cosas no estrictamente lingüísticas que una vez explicada en una lengua sirve para todas. Hay que coordinarse todos los profesores de lengua, todos. Hay que trabajar en una misma línea, sino, y con un enfoque mucho más comunicativo del que hemos hecho hasta ahora. Y después, el otro gran eje de trabajo es el tratamiento integrado de lenguas y contenido. No únicamente para el inglés o el francés, sino para cualquier lengua en que se vehiculen contenidos. Por lo que he dicho hasta ahora, que es recoger en definitiva la experiencia de la inmersión, la experiencia de las aulas de acogida, la experiencia de la ICLE, y hacer entender que esto es para todo el profesorado. Y en un caso concreto, con el impulso de la lectura, que es el último que yo quería comentar, esto ya ves que es un rollo, por tanto me lo puedo pasar perfectamente. Enfocaments, tal. ¿Qué era el impulso de la lectura? Pues el impulso de la lectura es entender que la lectura forma parte, evidentemente, de la competencia lingüística, es una habilidad sin la cual en nuestros sistemas educativos difícilmente tú puedes progresar en el sistema educativo. Hemos hecho un plan que ahora ya llevamos 5 o 6 años desarrollándolo, con la idea que hacemos una formación que sirve para todas las lenguas
y para todos los profesores. ¿Y cómo impulsarlo dentro de los centros? Claro, formación hacemos mucha, muchísima. Todo, hacemos miles de horas de formación, centenares de miles de formaciones. Todo el mundo tiene 50.000 horas de formación de sexenios y no sé qué más. Pero cuando la formación la hacemos, digamos, solamente a nivel personal, enriquece a la persona, no hay duda, pero no enriquece el colectivo. Y entonces lo que hemos comenzado a hacer desde hace algunos años es crear grupos impulsores de formación en los centros, que a su vez son los que trabajan con el resto de profesores. Y con la exigencia que cuando estamos haciendo formación de escritura, de lectura, de grupo por el plurilingüismo, siempre hay que llegar a acuerdos. Y estos acuerdos hay que escribirlos. Y hay que dejar constancia, porque desgraciadamente, no sé aquí, pero allá la movilidad de los claustros es muy elevada. Si no tenemos esta cultura de escribir todo lo que acordamos, todo lo que hemos aprendido en aquella formación y formaciones que intentamos que sean a la vez prácticas, porque tú lo llevas a clase y después vuelves en el grupo impulsor y explicas tu experiencia, si te ha funcionado, si no te ha funcionado, si ha dejado de funcionar, si lo que sea. Y si realmente funciona y así lo valoras, esto debe quedar constancia y ha de quedar como parte de lo que puede ser el proyecto de la escuela. Si no nos acostumbramos a hacer esto, estamos tirando al mar horas y horas y horas de formación que enriquecen a nivel individual, pero no a nivel de escuela. Y demasiadas veces siempre estamos comenzando de nuevo. Demasiadas veces. En este aspecto somos, al menos nosotros, demasiado latinos, demasiado mediterráneos, demasiado volver a empezar otra vez. Cuando en cambio hay un conocimiento previo en nuestras escuelas, magnífica. Hay unos docentes que tienen unos conocimientos importantísimos y quizá muchos de ellos están jubilando. Pero como que no hemos tenido tradición de ir apuntando, digamos, o recogiendo acuerdos, pues está quedando en nada. Este es el nuevo parámetro de formación. Y esta es, al menos lo que hemos estado intentando nosotros, es cómo los profesores han de intervenir. Si un profesor hace una formación y no prueba lo que estamos, bueno, del ILEC, ¿no? Estamos haciendo de impulso de lectura, ¿no? Bueno, toda una serie de talleres de lectura y estamos haciendo la formación, nadie lo prueba, nadie vuelve al grupo de formación y explica cómo le ha ido aquello que tú has estado trabajando. Pues bueno, sí, yo sabré hacer un taller de lectura, pero resulta que la verdad pues no lo aplicaré nunca, porque yo no puedo, porque mis alumnos siempre son diferentes. Mis alumnos siempre son, no sé si os pasa a vosotros, pero yo en casa siempre oigo el discurso de aquest any son pitjors, ¿no? Este año son peores. Claro, la pregunta es, desde que yo me fui del instituto ahora, si cada vez son peores, yo debía tener unos alumnos que eran magníficos. Y tenía de buenos, de malos, de regulares, y como de profes, ¿no? De buenos, de malos y regulares. No es que seamos ni mejores ni peores, ni nada que se parezca, sino seguramente las circunstancias son diferentes. Por tanto, hemos de ir esta acción de formativa basada en la acción, y después en el retorno, y sobre todo el papel del profesorado ha de ser recoger todo aquello que crean que es positivo para su centro, recogerlo, dejar la constancia escrita para así las nuevas generaciones de maestros que están llegando tengan ya al menos una base sobre la cual trabajar. Si estos parámetros no lo conseguimos, pues nos puede pasar como algunos proyectos de normalización, que eran, bueno, un escrito que había allá, letra mojada, ¿no? Que dices, bueno, esta sí, muy bien, pero a mí no me implica porque yo no he intervenido en este proceso o de formación, o de discusión o de valorización. Si no entramos en este parámetro, pues difícilmente conseguiremos, ya no digo en normalización, en cualquier tipo de, porque ya veis que aquí he puesto impulso de lectura, escritura, programa de inmersión lingüística, esto es el grupo experimental del plurilingüismo, que es el tratamiento integrado de lenguas, etcétera, ¿no? Cuando ves esto, es en cualquier tema, o recogemos
y asumimos como claustro la necesidad que esto forma parte de nuestra escuela, o si no, pues iremos gastando millones y millones, como nos hemos gastado, en formación individual, que está bien, sobre todo para la persona que la recibe, pero que no mejorará el conjunto del sistema. Mejorar el conjunto del sistema es una cosa muy complicada, ¿eh? Aquí, en el ILEC, hemos pasado, no os exagero, quizá unos 1.200 centros, por tanto, diversos miles de profesores. Y los resultados, lo digo porque sé que los últimos resultados a vosotros os han dejado descolocados, los resultados siempre son un lapso de tiempo bastante largo, porque si alguien se pensaba que hacíamos LILEC y automáticamente mejoraríamos la comprensión lectora, no lo hemos empeorado, que ya es mucho, ¿no? Os lo digo porque lo de las pruebas también es una cosa relativa, pero desgraciadamente es mucho en el punto de mira, digamos, periodístico y político también. Pero bueno, a veces pasan circunstancias. No es normal lo que os ha pasado a vosotros. Estadísticamente no es normal. Alguna cosa, yo no sé, ¿eh? Pero cuando lo vimos, digo, aquí ha pasado alguna cosa. Como no es normal que haya comunidades que suban exponencialmente, tampoco no es normal, ¿de acuerdo? Porque los resultados, quizá, si miráis las pruebas de selectividad, que son más homogéneas siempre, no hay grandes diferencias nunca, ¿no? Pero están más consolidadas. O las compras de competencias básicas, no hay tantas diferencias. Bueno, lo digo porque los procesos siempre son largos, los procesos son siempre formativos, son largos, pero lo sí que es claro que si el profesorado no lo asume como una parte de, bueno, que él es parte de esta, del proyecto aquel de formación o de lo, o de innovación de la escuela, difícilmente lo tiraríamos, llegaríamos a buen puerto. No sé, hay muchas cosas por explicar. He intentado explicar un poco el sistema, he intentado explicar la importancia del profesorado, sobre todo esta idea, ¿eh? La inmersión sin vosotros no hubiese funcionado, sin vosotros, bueno, sin vuestros colegas de Cataluña o de Valencia o de Baleares, no hubiese funcionado. Y eso es evidente, y el éxito fue gracias a la implicación de los maestros. Cuanto la implicación baja, seguramente los resultados también. Bien, muchas gracias. Si vols fer alguna pregunta.